Montilivi vivirá este fin de semana su particular regreso del hijo pródigo. Yassin Bono vuelve al estadio donde se consagró en la Liga Santander en la temporada 2017-2018. Desde entonces, el marroquí no ha parado de crecer. Del área puede marcar y Bono. Bono tardó solo 9 jornadas en convertirse en titular en el Girona y sus reflejos le confirmaron como indiscutible. Con las manos y también con los pies. Oh, no había visto en mi vida a un portero hacer una ruleta con un par, ¿eh? Tras el descenso del Girona, el internacional marroquí llegó al Sevilla, donde también convenció a Julen Lopetegui a base de paradas decisivas y un don especial para atajar penaltis. ¡Mete Joselu! ¡Adivinó perfectamente la trayectoria del balón Bono, que acaba de salvar los muebles! Incluso imitó a un mito del Sevilla como Palop con un gol ante el Valladolid. ¡Ahí! ¡Ahí está el lanzamiento! ¡Va Bono! ¡La cabeza luz de John! ¡Le cae a Oscar! Su crecimiento culminó con el trofeo a portero menos goleado de la Liga de la temporada pasada, el primero de un portero del Sevilla. ¡Sí, sí, sí! El regreso de Bono a Montilivi llega en un punto de inflexión para el Sevilla, justo después de su primer triunfo en el Pizjuán y ya fuera del descenso, pero con la misma necesidad de ganar. El envío de Oliver, Rafa Mel, golazo. El Girona, por su parte, se ha hecho fuerte en casa. La receta perfecta para mantenerse en la élite del fútbol español.